Hola, muy buenas tardes amigos de Cabina 11. Este es su programa Moda, Imagen y Estilo con Mauricio Rivas. Ya estamos de regreso después de un periodo largo de habernos ausentado. Pero bueno, ya estamos aquí con toda la energía recibiendo este 2019 y con muchísimos planes para todo este nuevo año que nos esperan proyectos sumamente interesantes. Hemos estado trabajando desde el año pasado ya en algunas plataformas que próximamente vamos a irles mostrando, irles invitando para que asistan a todas y cada una de estas plataformas. A lo largo del 2018 fuimos preparando a algunos chicos, algunas chicas como modelos profesionales y tuvimos una generación muy completa donde vimos alumnos desde 4 años hasta mujeres ya con un poquito más de años, que mujeres ya casi entrando a los 40, y cada uno de ellos mostró un estilo totalmente diferente, un estilo totalmente original, que el día de ayer tuvimos una dinámica para ver qué tan buen gusto, qué tan buena imaginación tienen para recomendarnos qué ponernos para este 2019. Y dos de los alumnos fueron seleccionados. En este caso tenemos aquí de este lado a Emi Ruiz, que pues fue una de las que mejor propuso en estas tendencias 2019. Y tenemos aquí a Joana Calderón, que es una de nuestras modelos mom, en categoría mom, que también está en preparación y también tuvo la oportunidad de mostrarnos esas tendencias para este 2019. Y por lo tanto, por eso el día de hoy las invitamos el día de hoy aquí. Emi, ¿cómo te sientes al estar aquí? Saluda a nuestro público. Hola, muy buenas tardes. Como ya lo dijo Mauricio, mi nombre es Emily Ruiz Calderón. Pues la verdad estuve muy alegre de estar aquí en el canal y pues agradecida sobre todo porque nos diste esta oportunidad. Bueno, la oportunidad ustedes ahorita se la ganaron, fue algo muy peleado entre ustedes. Tuvimos ahí la aportación de una de las criticonas más importantes de esta generación, ahí Fátima Lolbe, que siempre está al pendiente de todo. Y bueno, fue la ganadora, la mejor vestida en la dinámica anterior, por eso fue que el día de ayer tuvo ese voto de confianza para poder pues elegir a quienes iban a estar aquí sentados el día de hoy. Joana. Hola Mau, ¿cómo estás? Muy bien, ahí vamos, poquito a poquito. ¿Cómo te sientes al estar una vez más aquí en Moda, Imagen y Estilo con Mauricio Rivas? Me siento muy contenta, muy emocionada y sobre todo muy abierta para las nuevas tendencias y para lo que nos espera para este 2019. 2019, que también tenemos sorpresas para ustedes, para las mamás, para todas esas mujeres que sienten que ya no están dentro del estándar del modelaje. No, aquí en Rivas Model siempre tenemos plataformas para todos y para todas. Y ahí te tengo una sorpresita que sé que vas a ser de las primeras en decir, yo quiero. Okay. Yo quiero y ya cuando esté bien, miren nada más, cuando esté bien, bien cocinadito todo este proyecto, vas a ser de las primeras en saberlo y sé que vas a ser la primera en levantar la mano. Así será. Muy bien, ahora sí, vamos a platicar un poquito de estas nuevas tendencias que se vienen para este 2019. Sabemos ya de antemano que hay colores muy básicos, hay colores que ya no salen de nuestro closet nunca, ni en primavera, verano, ni en otoño, invierno. Hay algunos colores que guardamos un poquito más, que usamos un poquito menos. Por ejemplo, el blanco lo dejamos de usar en otoño, invierno, pero sí tenemos algunas prendas que son permisibles en el otoño y en el invierno. Pero el blanco entra en todo su esplendor ya en primavera, verano, ¿no? Lo vemos mucho en playas, lo vemos mucho en climas más cálidos y por eso es que entra por completo en este 2019 en primavera, verano. ¿Qué otros colores vamos a ver en estas tendencias del 2019? El rojo, verde esmeralda, regresa otra vez el azul marino, los colores metálicos también en varias de sus versiones.
Y como tú dices, el blanco es de los preferidos De los para este preferidos. 2019. Se dice que el verde es el nuevo negro. Sí, Y la verdad maravilloso que porque lo han sí. ido adaptando a las diferentes temporadas durante todo el año, ¿no? Lo vimos en el 2018, que fue cuando se lanzó esta nueva tendencia del verde es el nuevo negro, y que todos empezamos a sacar nuestras prendas de diferentes tonos de verde, ¿no? Sí. Entonces, anteriormente te ponías una prenda verde y era difícil combinarla, difícil accesorizarlo. Actualmente ya lo vemos como negro. Y el negro le queda a Todo. todo y en cualquier ocasión. Ahorita nos hablas de un color verde esmeralda, que ya pasaremos a las imágenes de este tono tan hermoso, Sí, la verdad. tan exquisito que se maneja este año Y en para esta todo tipo de tendencia. piel también. Eso es sumamente importante, que le queda tanto a las morenas, como a las rubias, como a las trigueñas, a las apiñonadas, a cualquier tipo de piel Así le va a es. quedar este tono esmeralda, que la esmeralda era el color de mi abuelita. Sí, y se veía comúnmente más en vestidos de De noche. Y noche, ahora en todas las aplicaciones prendas, de elegantes, verdad, qué sí. bonito se ven, tanto en prendas casuales como en los vestidos de noche, Yo me que es... acuerdo, antes lo veíamos mucho en accesorios, los camafeos que usaban tanto Sí, las abuelas exactamente. eran casi siempre verde esmeralda, con estas aplicaciones de marfil y demás, pero el verde esmeralda no podía faltar en Exacto. la joyería fina de la abuela, Sí, así ¿no? es. Entonces ahora los vamos a ver en estos vestidos que en un rato más vamos a estar. ¿Qué otro color vamos a encontrar? Ya dijo el rojo. El rojo sabemos que de antemano es un color atemporal, un color que le va a cualquier tipo de piel. Lo vemos bonito en morenas, lo vemos elegante en rubias, lo vemos sexy en trigueñas, pero el que le queda muy bien a cualquier tipo de tono. Así es. ¿Qué otro color vamos a ver en esta temporada? Bueno, en las jóvenes así he visto mucho el color amarillo mostaza. Ajá. El negro algunas veces se ve, pero ya no es tan común. El palo de rosa Ok, también. que lo vemos en una bonita chamarra urbana. Sí, y pues ya, creo que ya. Muy bien, el palo de rosa tienes mucha razón. Ahorita es el boom en todo, tanto en hombres como en mujeres. Así Viene el palo de rosa. Lo que hablábamos del verde, el verde militar, viene también ahorita en unas aplicaciones muy padres, sudaderas, prendas y demás. Pero el palo de rosa a mí de toda la vida me ha encantado, me ha enamorado ese color. Es un color que te queda para todo horario. Exacto. Yo tengo la ventaja de conservo una pashmina que era de mi madre, que en paz descanse. Y la he podido hacer un tanto más urbana, un tanto más hipster. La combino de una manera diferente. Mientras ella se los ponía con los vestidazos de noche, yo me lo pongo con los jeans, las botas industriales, el lente de pasta. Entonces ya se ve algo totalmente Lente diferente, diferente, ¿no? sí. Cada quien le da ese El toque. toque personal a la moda. Así es. ¿Tú qué toque personal le pones a tu moda? Pues me gusta mucho que sean juveniles mis outfits y pues uso mucho como playeras no tan largas, más ajustadas que y pues cosas que me hagan ver más estilizado el cuerpo. Que te exploten la silueta, ¿no? Que te Sí. dejen ver esa silueta alargada, delgada, que tienes tú a tus 14 años. Digo, ya estás bien chiquita. Y obviamente no te pondrías prendas aseñoradas, siempre vas a Más buscar un look más juvenil, juvenil, ¿no? sí. Y bueno. De este lado tenemos la otra cara de la moneda. Tú como mamá, como señora en toda la extensión de la palabra, toda una licenciada en derecho, ¿qué toque le das a tu estilo? Trato de que sea cómodo, principalmente porque, pues, como profesionista y como mamá tienes el tiempo un poco limitado, ¿no? Entonces trato de que sea cómodo, pero a la vez que con algún accesorio, con algún gabardina, con algún
alguna cosa que pongas puedas hacerlo formal. O sea, no dejar de lado que lo casual no está peleado con lo formal, ni va de la mano con lo fachoso, ¿no? Claro. Entonces, para que te veas bien en cualquier evento y en cualquier situación. Efectivamente. Bueno, pues vamos a el día de hoy nos trajeron algunas imágenes cada una de ustedes para darles algunas propuestas a nuestras seguidoras, a todas nuestras fans, para que vayan anotando, vayan viendo qué prendas se pueden y qué no se pueden poner, porque también hay que tener mucho cuidado, de repente la regamos, de repente cometemos algunos errores y no hay nadie que nos diga exactamente qué prendas son la correcta y cuáles no, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las prendas que nos trajo Emi, son estas de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien, platícanos un poquito de lo que estamos viendo. Bueno, este vestido es un vestido de etiqueta, tiene un corte de sirena y un escote que se llama halter. Como podemos observar, tiene pedrería desde el cuello hasta la cintura y la verdad esto hace ver el vestido más elegante de lo que ya es. Y como accesorios le pusieron un brazalete que hace muy buen juego con la pedrería del vestido. Ahí lo que me gusta de este vestido es principalmente esa silueta tan femenina y alargada que nos muestra la modelo. Lo elegante con las aplicaciones en pedrería en todo el top del vestido. Y ese corte asimétrico que hace acinturar todavía más. Y que pronuncia la cadera de una manera muy sensual y elegante al mismo tiempo. El vestido cae en una simetría muy, muy discreta, haciendo una simulación de cauda. Y ese pequeño toque con el brazalete que no exagera, que no recarga, que no te ensucia tanto la imagen, ¿no? Sí. Muy bien, muy buena elección para nuestras televidentes. Bueno, este es un outfit casual que pues aquí vemos lo que decía Joana, que no, lo casual no va de la mano con lo fachoso. O sea, pues este es un crop top que pues va con una falda corte circular y pues este chava, como el outfit es un poco no luce tanto, pues la chava decidió agregarle un collar que lo hiciera lucir más y un brazalete. Entonces eso hace que el outfit no quede tan X, por así decirlo. Tan aburrido. Precisamente, una falda de este tipo que te hace ese toque de bombón, te da ese toque romántico, ese toque infantil, inocente, y ya con el crop top ya te da esa sensualidad, ¿no? Y le agregas algo de brillo con los accesorios, ya estás lista para irnos a la cena. Sí. Muy bien. Continuamos la siguiente imagen. Bueno, esta imagen es igual una imagen casual, que esta no es de falda, pero igual, o sea, es un outfit que se hace ver casual, pero no aburrido ni nada de eso. Y bueno, trae unos pantalones ajustados, unos tenis que son de plataforma alta, una playera que hace muy buen juego con los tenis y con todo el outfit, y es una playera blanca básica. Trae un bolso que es lo que hace lucir todo el outfit junto con los lentes y pues un reloj que queda muy bien en ese outfit. Un outfit un poco más sport sin dejar de lado lo casual, porque con esto te puedes ir perfectamente a la universidad, te puedes ir perfectamente de shopping, te puedes ir muy bien a tomar el cafecito con las amigas, y la mariconera que le pusieron está cómoda, funcional y principalmente cero estorbosa. Exactamente. Muy bien. Siguiente imagen. Ok, pues vamos a ir viendo estas pequeñas propuestas que cada una de ustedes nos trajeron, para que las chicas te empiecen a decir, híjole, yo tengo algo parecido en mi closet,
vamos a darle, a ponerle este toque o este otro, ¿no? Ya tenemos otra nueva imagen que también es un tanto sport, pero sin dejar a un lado lo urbano, lo sensual de una mujer. Exactamente, como lo mencionas, es un outfit casual, con una playera básica, como lo veíamos en el outfit pasado, unos tenis que hacen juego con su playera, y pues como para darle un toque diferente, pusieron un suéter largo, color café, que pues ahorita la verdad el café se está usando mucho en accesorios extras para hacer lucir más el outfit que vemos. Y se ve cómodo, se ve funcional, te puedes andar de arriba abajo, de abajo arriba, te subes al transporte público, causas, sí. Voltea, todo el mundo te voltea a ver, pero siempre pulcrito. Muy bien. Muy muy interesante. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tono de piel porque está más es más dirigido hacia perfiles más latinos, con tez más bronceadita, más oscurita, porque si se lo ponemos una rubia o una mujer muy blanca, se vería muy pálida. Entonces, para una mujer bronceada, una mujer latina, le queda exquisitamente bien. Muy bien. Pues ahora sí, Joana, ahora sí vamos a ver la propuesta que tienes para ese perfil tan sexy. Porque yo siento que están en la edad más sensual que pueda vivir. Porque ya tienen toda la experiencia del mundo y al mismo tiempo tienen todavía esa ternura de madre, de mujer. Y pues hacen esa dualidad que lo llegan a explotar en los outfits, en su máximo. ¿No? Por eso vemos tantas mujeres tan sensuales en los supermercados y demás. Ahora sí. Ok, bueno, ahí estamos viendo lo que es este blazer largo, que viene mucho en tendencia ahorita, con una playera o blusa un poco entallada, pero no tanto. También en el mismo color, pantalón de mezclilla, lo que es una bolsa color nude y zapatillas color nude. Si nos fijamos, no viene tan roto el pantalón de mezclilla como se andan usando, porque obviamente es ya cuando llegas a una edad como que ya no quieres tanto desgarrado en el pantalón. Claro, claro. Pero sí se vale, ¿por qué no usarlo? Yo creo que podemos esconder lo que no se quiera ver con el blazer, es muy favorecedor para todo tipo de silueta. Y me gusta el tono blanco tanto para rubias como para morenas.
combinación, columna combinable con todo tipo de piel. Y los estiletos son fabulosos porque hace que la pierna se vea más larga. Claro. Y obviamente, al traer el blazer y el pantalón ajustado a la pierna y los estiletos, hacen que se estilice la pierna. Y todavía le das ese toque femenino y alargas más la pierna con el doblez a capri. Exacto. A la altura del capri. Está muy en tendencia. Exactamente. Y se ve muy sensual. Y se ve una mujer madura con mucho estilo y mucha clase. Exactamente. Muy bien, aquí tenemos otra propuesta, otra gama de colores. En esta, nuevamente manejo lo que es el blazer, ya que es muy cómodo tanto para todo clima aquí que nos pasa en Querétaro, que podemos tener todos los climas en un solo día. Uh-huh. Perfectamente puedes salir de tu casa con el blazer, el pantalón, la blusa, y ya si por la tarde es un poquito más caluroso, puedes retirarlo. La blusa es un poco más holgada que la otra, es en cuello T. Y no deja de ser básica. El pantalón igual es tipo skinny, ajustado a la pierna, y también lo combina aquí con unas zapatillas en color nude y el bolso camel. En realidad es la misma combinación anterior, pero con colores distintos y cortes un tanto diferentes. Pero al mismo tiempo seguimos con esa propuesta de mostrar piel y no mostrar. Así es. Y también es algo cómodo que, por ejemplo, si puedes ir a oficina, a algún evento, algún desayuno, alguna situación que tengas, y ya por la tarde, si eres mamá y tienes que andar para arriba y para abajo, pones unos tenis, zapato casual. Ajá. Y ya estás completamente cómoda sin estar desarreglada. O sea, un outfit muy muy maleable, por así decirlo. Perfecto, me encanta. Okay. Y tenemos dos propuestas. Sí. Y me encanta porque de ahí sales del estereotipo de típica modelo súper flaca, súper estilizada y que no comen, que no duermen, que no hacen absolutamente nada porque son maniquíes, ¿no? Y aquí vemos un cuerpo más curvilíneo. Exacto. Un cuerpo más normal, más real. Más real, así es. Quise enfocarme en eso porque creo que ya cuando eres mamá, no por eso te descuidas, pero sí hay ciertos detallitos que físicamente quieres ocultar, ¿no? Entonces, tratar de escoger lo más favorecedor a tu complexión para que no se vea ni más volumen ni se note lo que no quieras que se note. Claro. Entonces, en este estamos viendo una blusa con cuello mao, un poco acampanada de mangas. El pantalón es un poquito más holgado, ya no tan justos como los anteriores que vimos. Le da un toque con la bolsa a juego de la blusa y los lentes. A lo mejor para cuando tienes que salir de rápido, no es necesario salir en pants o en chancla o chongo, sino que puedes jugar con algo sencillo que te ves bien para... Lo mismo te tardas en ponerte el pantalón de un pants que unos jeans. Exactamente. Entonces no hay pretexto. Es algo cómodo y que puedes usar en todo momento, para ir al súper, para una junta, para ir a recoger a los niños y todo eso. En estos estamos viendo nuevamente lo que es un saco de manga 3/4 a media pierna, color amarillo, jugando un poquito con los tonos. Uh-huh. El amarillo viene también muy en tendencia, y pues el blanco. El que de amarillo se viste. En su belleza confía. Bella. O el sinvergüenza se pasa. Sinvergüenza se pasa, no, su belleza confía. Sí. Aquí lo combinamos con un skinny también en color negro, ad hoc con los botines, con un tacón muy estilizado, el bolso igual negro, ya que al momento de poner el amarillo, como es un contraste un poco fuerte, no podemos hacer combinaciones con más colores. Sí, ya sería demasiado recargado. Entonces es por eso que de cintura para abajo es el mismo color, así como el bolso, para ya no meter otros, porque estamos metiendo blanco. No sobrecargar tanto la imagen. Y lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que hay colores
básicos que no salen en ninguna temporada. Exactamente. Como el negro, como el negro. Podemos ver en primavera, verano, en otoño, invierno, en cualquier temporada, en cualquier tendencia, siempre va a haber prendas negras. Así es, y es que es muy favorecedor para cualquier tipo de piel y para cualquier complexión. Claro. En el otro outfit, en este estamos viendo lo que es un blusón con manga campanada, color beige. Lo que es el pantalón skinny un poco más corto, ya no tan largos como los anteriores, y también un botín con un tacón muy estilizado de aguja, bolsa negra. Y es también un outfit sencillo. Muchas veces cuando traemos outfits tan sencillos hay que jugar un poquito con los accesorios para que no se vea tan simple, sino darle el toque exacto a cada uno de ellos. Claro, claro. Y lo podemos ver en el mismo blusón. El blusón como tal ya es un accesorio. Exactamente. ¿No? Ya es una prenda que impone, es una prenda que volteas a ver, y como tal ya no requieres de meterle el collarzote o el bolso súper carísimo. No, ya como tal el puro blusón por sí solo ya es un accesorio. Así es. Muy bien. Ahora. Ay, ese vestido me encantó. Como bien dijiste, el negro nunca pasa de moda y creo que es lo más elegante que hay en un vestido de noche. Aquí estamos viendo un corte sirena con un cuello barco, y al ser tan sencillo las aplicaciones laterales en pedrería hacen que se estilice más la figura, que se acinture más el vestido. Y aquí, como ya trae esas aplicaciones en pedrería, hay que tener mucho cuidado también con los accesorios que escogemos para ese vestido. Si acaso un anillito, un brazalete muy sencillo, o unos aretes pequeños, para que no recarguemos el outfit. Porque vuelvo a decir lo mismo que con el blusón, el vestido como tal ya es un accesorio. Así es. Y está divino. Y muy buena elección, hace que el cuerpo de una mujer se vea alargado, estilizado, femenino. La cauda siempre, siempre va a ser elegante. Este es un traje sastre. Como bien decíamos al principio, el blanco regresó con todo. Y regresan nuevamente los lunares. Que a mí en lo particular me encanta, se me hace de lo más femenino que hay. Este es un traje sastre blanco, el pantalón en línea recta, el corte del saco también es recto, y trae una blusa en cuello redondo de lunares negros. También muy, muy femenino y muy clásico. Lo que sí me gustaría acentuar o darle una mención es que el blanco es un color muy difícil. Sí. Muy difícil. Aparte de que todo se le nota, el blanco tiende a engordar. Lo contrario del negro, que te ayuda a verte más delgado, el blanco te ayuda a verte un poquito más volumen. Eso déjenmelo a mí, que estoy en los huesos. Pero pues el blanco viene con todo para todo tipo de cuerpo, solamente hay que ser muy inteligentes al usar. Así es. Aquí traje un outfit que es para personas que están un poquito más curvilíneas. Entonces regresa nuevamente lo que es las campanas, la pata de elefante, que es en este pantalón color camel, es liso, ya que nuevamente regresa la tendencia de los animal print. Y entonces al poner esta blusa sin hombros en este estampado, tienes que ser muy cuidadoso porque es un límite el animal print. Entonces, si lo vas a combinar, tiene que ser combinable con colores lisos para que no se vea vulgar o recargado el outfit que escoges. Efectivamente, sí. El animal print, para empezar, es una aplicación muy difícil de combinar. Porque como mencionábamos el otro día, es una línea tan delgada entre lo elegante y lo vulgar.
que necesitas saberlo combinar de una manera tan exquisita. Exacto. Para que sea señalado de una manera positiva. Lo vemos en esta imagen con esta modelo que está divina, está guapísima. Es una blusa animal print, pero la neutraliza por completo con ese pantalón tan exquisito que le va muy bien a sus caderas, le va muy bien a su cintura y la aprovecha a lo largo de la pierna, la aprovecha la estatura, la aprovecha esta nueva tendencia que se vienen tanto las campanas como, las patas de elefante vienen de nuevo en tendencia formal, semiformal o hasta de etiqueta en mujeres. Ahí es donde viene de nuevo este corte tan maravilloso que lo vimos mucho en los 60, 70. Y por ahí debo de tener algunas prenditas. Me encantó guardar prendas de aquella de aquel entonces. Que sé que vamos a volver a ocupar, pero logra neutralizar el animal print. Así vamos es. A la siguiente imagen. Este es un vestido de cóctel. Lo puse un poco más juvenil. Yo creo que a esa edad puedes jugar y arriesgarte con los colores, ya que estás en la edad y todo está en su lugar. Recuerda que la edad es lo de menos. Eso sí, porque hay personas ya más grandes que también tienen todo en su lugar. Exactamente, y aunque no lo tengan, el chiste es divertirse y atreverse. Y atreverse, exactamente. Aquí en este vestido estamos viendo la falda que es en línea un poco tableada, pero hace un contraste exquisito con el corset en escote de corazón rojo. Y aquí puedes jugar mucho con lo que son los zapatos, ya que tienes una gama de posibilidades para utilizarlos. Lo que sí es, al hacer un vestido tan vistoso, tienes que ser muy selectivo en los accesorios que vas a utilizar, ya que como tú decías, el vestido por sí solo ya es el accesorio más llamativo que puedes traer. Pues. Sí, tienes que meterle accesorios muy neutros, muy así discretos, es. Porque si no vas a parecer piñata, ¿no? Así es. Muy bien. Okay. Vamos a la etiqueta, qué hermoso vestido seleccionaste. Me encantó, ese vestido me pudo encantar, es también en línea A, en la parte de arriba el escote es barco también, pero aquí la gran hermosura de este vestido es la transparencia que trae, las aplicaciones y ese toque tan femenino que le da en todo lo que es la parte superior del vestido, el negro que ya de por sí es elegante, pero con esa transparencia me pudo encantar, se me hace hermoso, igual en los accesorios como ya trae la parte superior con distintas aplicaciones, la transparencia ya por sí solo el vestido es llamativo, igual ser muy selectivo con los accesorios que vas a poner, a lo mejor con un brazalete muy ligero o algunos aretes. Pequeñas, sí, efectivamente. Igual un pequeño bolso muy neutro, ajá, muy oscuro, que no sobresalga por encima de nada. Exactamente. Muy bien, me gusta. Este es un vestido muy clásico, que a mí en lo particular me gusta mucho este corte, que puede ser de cóctel porque es abajito de la rodilla. Este trae aplicaciones en pedrería, tanto en cintura, cuello como en los puños. Entonces eso hace que ya el vestido por sí solo con la aplicación que trae en cintura la estilice y te veas más acinturada de lo normal. Aquí sí, igual, por lo mismo que ya trae aplicaciones en diferentes partes del vestido, también tienes que ser muy selectivo con los accesorios. Recordemos que por lo regular los accesorios siempre van a hacer juego con las aplicaciones. Muchas de esas aplicaciones puede ser en un oro viejo o en un plata, en los rojos por lo regular. Entonces, no hacer contraste. Si la aplicación es dorada, pues no vas a usar accesorios plateados. Claro. Y viceversa, si las aplicaciones son en plata, no usar accesorios plateados, dorados. Muy bien, vamos a ver, este vestido también fue maravilloso. Me encantó este vestido, yo creo que es de los tonos que no pasarán de moda, el color beige, esas transparencias que maneja en la manga,
muy sutiles, pero a la vez muy, muy exquisitas. El cuello B y esa falda con esa apertura en al frente, en la invertida, uh-huh, le da un toque elegante y a la vez muy femenino. Entonces, aquí en esta imagen lo combina con el oro viejo, color oro viejo, los accesorios en el bolso y en los zapatos. Para empezar, la textura del vestido, para empezar, es exquisita, te dan ganas de vaporosa, de comerte, sí, ¿no? Te imaginas un pastel delicioso, que por cierto hoy comí pastel, pero ahí viene a ayudar, feliz cumpleaños, y el toque alargado de la pierna, ese corte en el invertida, le da una feminidad exquisita. Este es un color muy en tendencia también. Regresó otra vez el azul marino para quedarse. Uh-huh. Principalmente en los vestidos de noche, pero también en la ropa casual y la formal. Viene mucho el azul marino. Aquí tenemos una apertura en el área del busto. El corte es con cauda, con la apertura también en la invertida. Y es muy ceñido al cuerpo. Entonces, aquí, como es un poco lentejuela y trae brillo, bueno, aplicaciones lentejuela y trae mucho brillo, pues es por si sí el vestido ya no necesitas como que un accesorio. Ay, sí, ni meterle ya nada, exactamente. Exactamente, o sea, ya ahí el vestido por sí solo y con las aperturas que trae y los brillos que tiene el vestido, pues ya no es necesario meter algo porque ya se vería muy rica. Uh-huh. Efectivamente. Y este color me encanta. Como bien dijiste al inicio, el verde regresó para hacer el nuevo negro. El nuevo negro. Y se ve en todo tipo de outfits, tanto formales como de etiqueta, como casuales. Aquí sí es un color que le favorece a todas las siluetas y también a todos los tipos de piel. Y a todas las edades. Y a todas las edades, así es. Lo veíamos antes más en vestidos de noche, pero qué bueno que se atreven a hacer estas propuestas con estos tonos tan hermosos, que en cualquier prenda lo puedes utilizar y que nos den esa gama de posibilidades ahora para primavera, que se ven muy coloridos los outfits. Entonces creo que es de mis colores preferidos, ese verde esmeralda. El verde de por sí ya es vida. Sí. Y ahora haciéndolo moda, lo vamos a disfrutar muchísimo más. Así, ¿no? Es. Vamos, muy padres las propuestas que nos trajeron ambas. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia manera, nuestra propia personalidad, y de la moda lo que te acomoda. Así es. Nosotros traemos aquí una propuesta para todas ustedes. Próximamente, la siguiente del programa va a ser propuesta para varones, pero en esta ocasión pues traje a dos muy talentosas mujeres que siempre llegan a clases con muchísimo estilo, llegan corriendo, pero aún así se dan el tiempo para poderse arreglar, para poder estar presentables y cuidar su imagen. Porque chicos, chicas, créanme, el cuidar tu imagen no te lleva más de 3 minutos al día. No necesitas más de 3 minutos. Simplemente son ganas de hacer las cosas. Y con este tipo de tips que nos trae gente experta, que nos trae gente que sabe y que está viviendo el día a día, que sabe que es funcional todos estos consejos que nos están dando, pues nos están facilitando la vida de una manera extraordinaria. Nos están evitando yendo a tener que ir al kiosco a comprar X y Y revistas para estarlas ojeando, meternos a internet. No, aquí no los están trayendo hasta acá, lo estamos escuchando directamente de chicas que ellas ya experimentaron estos colores, que ya experimentaron estos cortes, que ya vieron lo cómodo y lo elegantes que se pueden llegar a ver.
¿Qué opinas de todo esto que vimos, esta propuesta que les tienes a tus compañeros, a los jóvenes aquí en Querétaro? Pues yo siento que, o sea, las ideas que les di a mi punto de vista son muy buenas, pero igual, o sea, debes de sentirte seguro con lo que traes puesto, y pues si no hay esa seguridad, pues igual ponerte con lo que tú te sientas cómoda. Efectivamente, hay que sentirse cómodos, hay que estar seguros siempre de todo lo que nos pongamos. Y lo más importante de todo esto, atrévanse. Que si me van a decir que me veo gorda con el color blanco, que si me van a decir que me veo demasiado corta con este shortcito, que si me... X y Y, que digan lo que quieran. Lo que quieran, al final de cuentas, si ustedes están cómodos, si ustedes están contentos de cómo se ven al espejo, de cómo se perciben personalmente, hagan lo que se les dé la gana, siempre y cuando no atente contra su integridad física y moral. Así es. Te escuchamos, Joana. Pues yo también estoy de acuerdo en eso, hay que atrevernos, hay que conocernos principalmente para poderle sacar mayor partido a nuestro físico, y que con lo que tengamos poder jugar, poder variar nuestros outfits y sobre todo sentirnos a gusto, sentirnos a la moda, porque no es de una edad, como bien dijiste, Mau. Todos tenemos el derecho de podernos ver bien y sentirnos bien. Efectivamente, todos somos individuos con una opinión y una expresión propia. Muy bien, amigos, pues esto fue su programa Moda, Imagen y Estilo. Ya estamos de vuelta en este 2019. Estoy muy contento de tener a dos grandes invitadas que las vamos a seguir teniendo próximamente. Nos van a seguir trayendo tips de moda. Para que todas ustedes anoten todos estos tips que nos están trayendo sus compañeras. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan el programa Moda, Imagen y Estilo, métanse a la página de Cabina 11, compártanla, denle like y vean todos los miércoles a las 5 este programa, que les va a traer muchos tips, que viene con un nuevo brío, que viene con dinámicas nuevas. Vamos a estar haciendo diferentes dinámicas con permiso de la dirección general, pero donde van ustedes a poder seguir creciendo junto con nosotros. Ahora, les mando un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, todos los chicos Rivas. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, el modelaje no es una profesión. Es un estilo de vida.